Pero sabiéndote una mina honesta, me parece que el fin justifica los medios, es eso. Porque digo, si hay alguien que afanó los parques eólicos o Tesur, no, nada, Sí, o sea, sí, no, sí. no estoy juzgando. Sí. La enorme mayoría de los argentinos que la pasó recontra peor que ellos mismos, no lo ha hecho. Es que ahí en tu pregunta está la trampa, porque ese afanó, digamos, si una persona afanó o hay un robo, por supuesto que creo que todo el mundo está de acuerdo con que debe ir preso, con que tiene que haber un castigo. Y soy furiosamente antichorros. Y tengo, digamos, en lo que es, cuando hablamos de seguridad y lo que es una forma de encarar el delito, estoy muy parada en algo antichorros y creo que el peronismo tiene la obligación de mostrarse más antichorros que nunca, porque quienes sufren el delito son los Sin laburantes. duda. Ahora, esta forma de que un amigo arme una empresa para darle la obra a él, creo que es algo de la política. No creo que sea del peronismo y no creo que sea del macrismo. Creo que es una forma que tiene la política de seguir financiando la política. Y es así, aunque todos nos hagamos los boludos y aunque todos nos rasguemos las vestiduras. Y si empezás a judicializar eso, tenés que empezar a judicializar todo, porque tenés que medir a todos con la misma vara. Y van a terminar todos en cana si te pones a hacer eso. Todos. Todos, pero desde el presidente hasta el último intendente, todos, porque la política encuentra desde que funciona esa forma de financiar la Es política. tremendo. O sea, Es parte de la realidad, es una de esas cosas por las que te podés rasgar las vestiduras, pero si te pones a pensar, no es de los grandes problemas del país. O yo creo que no es de los grandes problemas de nuestro país. Creo que tenemos problemas también estructurales, como esto que es estructural, que son muchísimo más graves. Está.